Develado al mundo en el 2018, la sexta generación del Altima es uno de los modelos más imponentes y lujosos que la firma japonesa ofrece en nuestro país. Llega con importantes cambios tecnológicos y un imponente diseño, con el cual espera convertirse en un referente entre los modelos de su clase. Importado de Estados Unidos, sus principales rivales serán el Mazda 6 y el Ford Fusion, así como los sedanes premium de entrada, con los cuales principalmente compite por precio. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos en detalle este interesante modelo que llega en única versión exclusive con el nuevo motor turbo de compresión variable. La nueva propuesta estética del Altima resulta ser más audaz que la generación anterior, resaltando la gran parrilla B-Motion típica de los nuevos modelos de la marca japonesa, los faros full LED, así como las luces diurnas LED en forma de boomerang, y un perfil mucho más atractivo, marcando el rumbo estético que seguramente veremos en los futuros sedanes de Nissan. Su diseño está inspirado en el prototipo Nissan B-Motion 2.0 Concept, con unos voladizos más cortos y unos pliegues muy marcados. Esto hace que el auto se vea más ancho y musculoso. Lateralmente, la figura del nuevo Altima se ve realzado por esa línea de cintura que parte desde la parrilla en B y va prácticamente hasta el final del carro, haciendo que se vea mucho más deportivo, sumado a este característico diseño del panel C en color negro que separa el techo del resto de la carrocería del carro, sumado a unos atractivos rines bitono de 19 pulgadas. Atrás, a pesar de que los stops tienen un diseño muy atractivo, estos no son LED, solo el tercer stop es LED. Y no podemos dejar pasar por alto las dos salidas de escape cromadas y el spoiler trasero que le caen muy bien al diseño del nuevo Altima. Este sedán ha sido concebido bajo los estándares del segmento midsize americano, por lo cual mide 4.9 metros de largo, 2.06 metros de ancho, 1.44 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2.82 metros, en una carrocería que pesa 1.965 kilos. Además de tener una figura exterior arriesgada, la cabina del nuevo Altima adopta el diseño y la disposición de los mandos que seguramente veremos en otros modelos de la casa japonesa. Se destaca el nivel de refinamiento y la calidad de los materiales acabados y esta pieza en madera con un borde metalizado. En el frente tenemos un volante forrado en cuero que tiene calefacción con base plana que lo hace ver mucho más deportivo, el cual podemos regular tanto en profundidad como en altura y tenemos levas para hacer los cambios. Los asientos adoptan la tecnología Zero Gravity de Nissan para un mayor confort y la verdad es que eso se nota. Son en cuero, tienen costuras en color blanco y además de eso ofrecen calefacción, el cual se acciona desde este botón. Volviendo al volante, tenemos diferentes botones para accionar el sistema de infoentretenimiento y el computador de a bordo, que es una pantalla digital de 7 pulgadas donde podemos ver diferentes funciones del vehículo. En la consola central llama la atención la pantalla flotante de 8 pulgadas a color, la cual incluye el sistema Nissan Connect, la cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además de eso, también incluye mapas. En esta parte de abajo encontramos los puertos USB, uno de ellos tipo C, y en este lugar el freno de mano electrónico con Auto Hold. En términos de equipamiento, y como les mencioné anteriormente, el Altima que Nissan trajo al país corresponde a la versión exclusive, que viene con encendido remoto, asientos delanteros de ajuste eléctrico con memorias para el conductor, climatizador bizona, sistema de sonido Bose de 9 parlantes, llave inteligente, botón de encendido, sunroof, que para mi gusto la cortina debería abrirse con un solo toque y no manualmente, y cámara de reversa de 360 grados con sensores. La seguridad es un punto importante, pues el nuevo Altima viene con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción,
alerta de presión de las llantas, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX. También incorpora el paquete de ayudas de manejo Nissan Safety Shield, compuesto por sensores de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado de emergencia inteligente, alerta de colisión frontal, alerta de cambio de carril, asistente de cambio de carril, control de crucero adaptativo y luces inteligentes. No sobra mencionar que por su tamaño, la verdad es que la cabina ofrece muy buen espacio para las personas que van ubicadas en la parte de atrás. Tres personas adultas caben perfectamente, pero si son dos, mucho mejor. Como pueden ver, estoy en mi posición de manejo y miren toda la distancia que tengo en las rodillas. Tal vez por el diseño del corte del carro voy a quedar un poco justo en la cabeza, pero una persona adulta de más o menos 1,80 de estatura va a quedar perfectamente. Tenemos apoyabrazos en las puertas abollonados, salidas de aire acondicionado muy importante en este segmento y dos puertos USB, uno de ellos tipo C. Para complementar el confort, pues también ofrece apoyabrazo central con portavasos. Atrás la compuerta del baúl abre muy fácilmente y se queda en su posición, la cual nos da acceso a un impresionante espacio, un baúl la verdad es que es muy amplio, y al interior encontramos la llanta de repuesto que tiene un rin de lujo de 17 pulgadas, pero con un perfil más alto. En este lugar encontramos unos accionamientos para poder desplegar las sillas traseras y albergar objetos de mayor tamaño. Bajo el capó de la sexta generación del Nissan Altima encontramos otra de las grandes novedades, pues ahora monta un motor 2 litros turbo de compresión variable e inyección directa, el cual desarrolla 248 caballos de potencia y 380 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática Xtronic CVT que no parece CVT, la cual simula 8 cambios con levas en el volante. La tecnología de compresión variable o bici turbo consiste en que el motor otorga dos rasgos de compresión, de 8 a 1 y 14 a 1. Esto significa que cuando se necesita mayor fuerza y agilidad, funciona la primera fase de compresión, para que la entrega de potencia sean inmediatos, mientras que a velocidades crucero o marcha constante se activa la segunda etapa de compresión. En la práctica, esto se traduce en que el nuevo Altima con motor turbo se siente más ágil y deportivo que sus antecesores y ofrece gran desempeño en carretera, pues la caja CVT se entiende muy bien con este nuevo motor, tanto así que da la impresión de no ser una caja de este tipo, sino más bien una transmisión automática convencional. En cuanto a la suspensión, está bien calibrada y a pesar de tener rines de 19 pulgadas con un perfil bajo, se siente suave y confortable. El carro presenta una excelente estabilidad en las curvas, además de ser muy silencioso gracias a un buen trabajo de insonorización. Un dato que no pudimos comprobar es que, según la marca, podría ser consumos promedio de 46 km por galón de gasolina extra. Pero recuerden que todo dependerá del manejo de cada persona. Confiabilidad es una palabra clave para Nissan y en el nuevo Altima se nota. Me gustó mucho el llamativo diseño, el comportamiento dinámico, el desempeño de su motor turbo con una caja Xtronic CVT que no parece CVT, además de la completa oferta de asistencias de manejo. Un producto que seguro dará mucho de qué hablar. Es cierto que los compradores ahora prefieren las camionetas por este presupuesto y que algunas marcas han dejado producir los automóviles sedanes de gran tamaño. Pero Nissan se mantiene firme y vuelve a renovar por completo el Altima, con la intención de no solo ser un referente en su segmento, sino de convertirse en una gran alternativa frente a los modelos premium sedanes de entrada. Su precio de lanzamiento, 107.990.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.